tardes, señores y señores. Bienvenidos a su programa del Foro Económico Social FES. El día de hoy tengo un invitado muy importante, que es el doctor Javier Yaque, que es el presidente del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE. No hace mucho, el día jueves, tuvimos un concierto que hicieron los internos de cuatro penales acá en el Colegio de Ingenieros y nos dejaron totalmente maravillados del nivel del... Era un concierto realmente, eran músicos que nos deleitaron con su arte y lo disfrutamos plenamente. Esta magia, ¿no?, de que esto puede suceder, nos dejó aquí a todos los ingenieros totalmente anonadados. Hoy ya tengo a uno de los artífices, el doctor Javier Yaque. Buenas tardes, doctor Yaque, bienvenido al programa. Gracias, ingeniero. Una pregunta, doctor Yaque, ¿el interno puede readaptarse? Ni siquiera lo dudo. Podemos afirmar categóricamente que sí es posible readaptarlo, reinsertarlo a la sociedad, que ese es el objetivo institucional. Lo que vieron el jueves es parte de la educación. La educación en penales, lo que pasa es que los ciudadanos desconocen estos temas. No saben que de 95.000 privados de libertad, en este momento estudian 15.000. Y alguien me dirá, pero ¿cómo va a ser, no? 15.000 estudian primaria, secundaria y educación técnica. ¿Quiénes enseñan? Profesores. Profesores del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en los penales hay colegios. Aunque no lo crea, hay colegios. Entonces, 500 maestros del Ministerio de Educación ingresan a los penales y 200 del INPE, todos a nivel nacional, estoy hablando en cifras redondas, entran todos los días, dictan su clase y se van. ¿Por qué lo hacemos? Porque un factor de riesgo que lleva a un ciudadano a cometer delito es la educación. ¿Y cómo? 10 de cada 6, sí, de cada 10 privados de libertad, 6 no han acabado secundaria. 6. En la calle, según el Ministerio de Educación, de cada 14 ciudadanos, uno no acabó. Pero en la cárcel, 6. ¿Qué significa? Que es uno de los factores que te pueden llevar a delinquir. Yo no estoy diciendo que porque no estudió va a delinquir. No. Son factores, con otros 5 más que los tenemos monitoreados, que todo ese cóctel puede llevar a un ciudadano a cometer delito. Entonces, el INPE ataca 2 factores de riesgo. Uno, educación. Y el otro, trabajo. Trabajo precario. Ya está desterrado de que el que llega a la cárcel es porque no tenía que comer, porque es un pobrecito. Eso era hace muchos años. Ya no. El 90% de los privados de libertad tenía trabajo cuando cometió el delito. Pero hay trabajo precario. ¿Qué significa precario? Que no es suficiente para satisfacer sus necesidades. O también ellos aspiran a más, pues, que se llama el delito aspiracional. Es decir, mi causa tiene zapatillas Nike, pues. A mí me alcanza para bata, ¿no? Y yo quiero Nike como él, ¿no? Porque las chicas, si tiene cadenas, si tiene plata, se le pegan y yo no, ¿no? Entonces, trabajan y delinquen. Pero ¿qué hacemos ahora? Los capacitamos en el trabajo. Los capacitamos para que tengan un oficio más técnico y cuando salgan en libertad, les sirve ese oficio. ¿Para qué? Para que no regresen. Y usted dirá, soñador, ya que no, cree que porque trabajan o estudian no van a volver. Sí, lo afirmo y lo confirmo, vuelven menos. La reincidencia general es de cada 100, 25 son reincidentes, ¿ya? Es decir, 25 tienen 2 o más ingresos. 2, 3, 4, tenemos monitoreado todo.
tenemos como 300 de 95 mil con 8 ingresos. ¿Ah? Pero no es verdad que la cárcel esté llena de gente que entra y sale, no. Solo dos han entrado y salido más de una vez. Perdón, solo 25 de cada 100, ¿correcto? Una vez más, el 25%, dos o más ingresos. El 75% son primarios. Por primera vez llega un penal. Entonces, tenemos un sector que trabaja. Entre los que trabajan, la reincidencia es 8%. Ya no es 25%. ¿Por qué? ¿Ah? Porque ya fueron capacitados, se han reinsertado y muchos de ellos ya no vuelven. ¿Pero cuáles vuelven? 8%. Ya no el 25%. ¿Vale la pena invertir en talleres de trabajo? Sí. En penales se trabaja desde hace muchos años. ¿Eh? Usted me comentaba que en la feria del 86... En la feria del hogar. En la feria del hogar hubo un stand para internos. Mire, estamos hablando de hace 40 años. Así es, así es. Pero antes era un trabajo medio doméstico. Ellos elaboraban de acuerdo a su saber y entender. Así es. Poco a poco los hemos ido capacitando, los hemos certificado. ¿Para qué? Para que cuando salgan, salgan con un cartón. Cárceles Productivas permite la certificación, pero no dice que te capacitaron siendo privado de libertad. Sino capacitaron claro. A Javier Yaque y ahora es especialista en zapatería a parado uno. Listo, pero no dice que fue en el penal, para que no haya estigmatización. Claro. Luego, ese Javier Yaque trabaja para un empresario privado. Él le tiene que dar su constancia laboral, pero tampoco dice que es dentro de un penal. Para la empresa tal, trabajó un año o dos. Entonces, si viene capacitado ya, con un certificado, si viene con su constancia de trabajo, ya le estás cambiando dos situaciones que no tenía al ingresar. Y eso permite que vuelvan menos. Lo que usted ha visto el día jueves de educación es educación musical. Reitero, hay educación primaria, secundaria, y esta educación musical tiene 6 años en cárceles. Es la única en el mundo. Y usted dirá, qué mentiroso, no le creo. Yo reto a quien sea que me demuestre que estoy equivocado. Puedo estarlo. Pero no existe un programa de educación musical constante en cárceles en el mundo. El único que lo tiene es el Perú. En cárceles de otros países han habido cursos de música. 2 meses, 4 meses, 6 meses. Y se van. Acá es una educación constante. Eso ha permitido que ya lleguen a un nivel profesional. Es por eso que ya tenemos orquesta sinfónica, bandas sinfónicas, grupos corales, cada uno en un penal, que luego se juntan sin que hayan ensayado, solo un día o dos ensayan juntos y presentan esas maravillas. Pero se trata una vez más de al interno pobrecito que estudie un instrumento, porque me da pena, que toque su guitarrita, no. Es disciplina que no hubo afuera y terminas delinquiendo. Perseverancia. ¿Quieres acortar los pasos para tener algo? Y terminas delinquiendo. No, persevera para que triunfes. Toca una vez, dos veces, 1 año, 2 años. Y te va a salir bien. Y finalmente, respeta al otro. Y con estos 3 valores, triunfarás. Ese es el objetivo de Orquestando. ¿Y sabe qué? En 6 años han pasado 670 internos. 19 han salido libres. Ninguno ha vuelto hasta ahora. Entonces, ¿vale la pena una vez más invertir en educación musical? Sí. Con este tipo de trabajo de educación y de mirada distinta a pesar del hacinamiento. No, tenemos limitaciones, hacinamiento, problemas que no niego. Vulneran la seguridad de penales a veces, meten celulares, que si alguna llamada de extorsión salió del penal, yo no voy a negarlo. Pero ¿sabe qué?
es un reducido y pequeño grupo. El otro grupo que apuesta por el cambio, ahí están los resultados. Entonces, sí es posible reinsertar al privado de libertad. Sí. De los programas, yo sé que te gustan todos los que tienes, pero hay uno que tú digas, o lo puedes ver objetivamente, que reinserta más rápido valores en los recursos. Pareciera que es orquestando, pareciera, ya. Pero es un programa joven que tiene 6 años. Ya. Otro programa es, creo, construyendo rutas de esperanza y oportunidades. Es un programa, Privados de Libertad, de 18 a 29 años, que es considerada población joven, primarios, que no sean autores de delitos o actos crueles, sangrientos, ¿no? Ese grupo, hay programas en determinados penales donde se levantan 7 de la mañana, todos a bañarse, tienden su cama, limpieza de celdas, a estudiar, disciplina, pequeña calistenia, cantan el himno, conocen los valores, aunque en penales se canta todos los lunes, ahora hay lunes cívicos, incluido en Chayapalca. Todos cantan el himno y a respetar a sus símbolos patrios, que a veces no lo hicieron afuera. Uh-huh. ¿Eso lo va a reinsertar? No, es simplemente ir enseñándole algunos valores que no tuvieron. Uh-huh. Y que respeten a su patria, que tenemos símbolos, que tenemos héroes. Y uno de los símbolos, nuestra bandera, nuestro himno. Eso está ya implementado en todos los penales. Pero creo, es un programa especial para este tipo de población. Creo si ya tiene 12 años. Han pasado, si la memoria no me falla, como 3.000 internos. Wow. Han salido en libertad un buen grupo. ¿Cuántos han vuelto? El 3%. 3 por 8, 24. O sea, 8 veces menos que la reincidencia general que hablaba yo del 25%. Entonces, ¿debemos tener más creos en todo el sistema? Sí, eso tiene un costo, porque es profesores dedicados a determinado tipo de fomentar un cierto valor, ¿no? Y ahí, y se logra. Entonces, ¿podemos tener buenos resultados? Sí, para un tipo de población. ¿Alguien me dirá para todos? No. No todos son factibles de cambiar con estos programas. Por eso que tenemos penales de máxima seguridad, alejados de la ciudad, a donde nos llevamos aquellos que insisten en la llamada, en vulnerar la seguridad del penal. ¿Insistes en eso? Ok, el INPE va a actuar y te va a llevar lejos. Ese es el mensaje. Pero al resto, que sí están dispuestos al cambio, pues bienvenidos. Y el INPE tiene programas para ellos. Y hay un tema interesante. Te saco una foto. Cuando vinieron los internos acá, eran los 80, ¿no? Que vinieron al Colegio de Ingenieros. Para el público, aquí estamos en el sitio de San Isidro, en el corazón de San Isidro, en el colegio, y vienen 80 reclusos. Sí. ¿No? Los vecinos un poco estaban inquietos, sí, pero muy respetuosos. Obviamente, lo triste que se vio era que tenían, por protocolo tenían que venir esposados, con las manos, los hombres, pies y manos, ¿no? Y obviamente ellos se sentían mal. Yo tuve días, ¿no? Claro. Pese que en este caso yo estuve en la entrada y les daba la bienvenida, ¿no? Bienvenidos, ¿qué tal, no? Pero luego cuando entraron al colegio, les quitaron las esposas, les quitaron todo, su cara se relajó. Exactamente. Totalmente. Y luego cuando comenzaron a entrenar, había una libertad de espíritu impresionante. Es decir, se transformaron, es decir, tú lo sentías, ¿no? Y luego yo articulé con varios de estos, te voy a decir algo positivo. Mira, yo recientemente escribí un libro que se llama La conciencia de Dios. No te habla de Dios, ¿eh? Sino te habla que cómo tú construyes tu destino, si eres una sumatoria y una resta. Entonces, hay un capítulo que se llama La conciencia de odio, igual que La conciencia de amor. Y yo visité en aquella época cárceles en España, en Nicaragua, en Salvador, donde ahí estaban los maras, ¿no? Y entonces y me involucré y obviamente tenía varias conclusiones, ¿no? Llegabas a un momento, ¿en qué momento llegabas al odio, ¿no? Perverso, que podías matar a alguien, ¿no? Y sí, yo veía que había un gran sector que, como tú decías, especialmente los primarios,
que tenían esos sentimientos de sentir la culpabilidad, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Exactamente. ¿Qué me pasó? Inclusive había la niña que canta la mejor voz que tenías en la mejor, era impresionante, está por una complicidad en homicidio. Exactamente. Yo hablé con ella y ella se echó a llorar, ¿no? Cuando habló conmigo, y obviamente yo le dije, cada vez que lloras estás liberada. Cada vez más, ¿no? Cuando actúa, ella llora. Claro. Porque ella siente el error cometido, así el alto es. Costo. Pero, ¿sabe qué, ingeniero? Muchos de ellos han descubierto todas estas facultades en la cárcel. Así es. Y entonces, y algunos en trabajo, otros en artesanía, ellos en música. Y claro, viene la frase a veces cruel, que puede ser verdad o no, pero dicen, ¿cómo no conocí este mundo antes? ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen algunas posibilidades que nosotros tuvimos. La posibilidad del estudio, la oportunidad para quizás dar un salto. Entonces, viven en un determinado mundo con determinadas características que a veces no les permite más que llevar a cabo ciertas acciones y que terminan como han terminado, ¿no? Existen 6 factores de riesgo que pueden llevar, en nuestro concepto, en la mirada del INPE, a un ciudadano a delinquir. Por ejemplo, ¿ya? Más o menos el 30-35% de ellos sufrió violencia en el hogar. Más del 30%. Un factor, ¿ya? Ese es un factor. No estamos hablando del castigo que nos daban a nosotros, nuestro correazo en la época, No. Violencia, es decir, abuso. 1, 2. 45% de ellos dejaron el hogar, abandonaron antes de los 15 años. Y como yo siempre digo, ¿no? Retrocedamos, 15 años de edad. Éramos felices, pues. Teníamos mucho o poco en casa, pero si había poco, mientras que hay amor, eres feliz. ¿Cuándo te vas de tu casa a los 15 años? Cuando vives un horror, ¿no es cierto? Factor de riesgo 2. Y factor de riesgo 3. Tener a un familiar en la cárcel. Papá, mamá o hermanos mayores. Esos tres factores, familia, son un pequeño cóctel. Viene otro factor. Sociedad, barrio. El 40% de ellos tenía pandilla o banda en el barrio. Llegas del cole, llegas de estudiar, instituto, universidad. Causita, hay un trabajo. No, mira, yo estudio. Está fácil. No. Causita, te la pierdes, ¿ah? Causita, pues sí, ¿no? Lo jala el barrio. Siempre el barrio jala. Van 4 factores. El 5º factor, trabajo precario. Y el 6º factor, educación. Juntemos los 6 y tengo un cóctel que puede llevar a delinquir. No digo que van a delinquir, pero es muy probable que termine tras las rejas. El INPE, en sus manos está atacar 2 factores, trabajo y educación. Pero los otros, familia, no están en nuestras manos. Es por eso que las instituciones competentes tienen que evaluar esos temas. Porque si no, el tema del crecimiento en cárceles de la población va a ser un tema constante. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Vamos a construir pronto penales. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Se van a seguir llenando y llenando? Tenemos que hacer una política de prevención, pero ya no pensando en el cortoplacismo. Ahora sí tenemos que planificar de acá 5, 10, 20 años, como hacen las sociedades, para que no nos ocurra lo que nos está pasando, ¿no? Hay un tema interesante. Estoy impresionado con tu data. Por decir, yo recuerdo que fue en Honduras, que estaban con los maras, y me acuerdo que estaban en la cárcel, ellos sentían que la familia de ellos eran sus maras, ¿no? Claro. Era su familia. Lo acogió. Lo acogió porque no tenía familia. Exactamente. Entonces,
Esa era su familia, ¿no? Que le daban pruebas cada vez, entonces la ferocidad de ellos pasaba eso, pero cuando el tema afectivo entraba, había cambio. Igual pasaba con los emos. Yo me acuerdo que una vez tuve un alumno en la universidad que era emo, pero cuando él descubrió que había temas afectivos que podía, el hombre cambió, ¿no? Si, supuestamente, si has sido rechazado por la sociedad, vas a encontrar quién, haces tu gueto, a ver quién te puede aceptar. Mi pregunta iba por este lado. Obviamente que estamos en un tiempo moderno donde ya están reclusos, que es por sicariato, ¿no? Sí. Avesadísimo, sí. Tremendamente. En esa característica que ya piensan que este es su trabajo, ¿no? Que delinquir es su trabajo, sí. ¿No? Que delinquir es parte de su vida y que porque ven dinero también, ¿no? Que le suma inmediatamente bastante dinero. Cuando llegan a la cárcel, ¿esa conducta de ellos también pueden cambiar con el programa que tú dices o todavía ellos son más reacios en entrar dentro de este tema? Hay un grupo que es difícil, de difícil readaptación, ya. ¿No? Y claro, en el ámbito médico, psiquiátrico, por ejemplo, existe el psicópata, el sociópata, el que no tiene sentimientos. El psicópata no siente, ¿no? Uh-huh. Si llora por alguien es porque perdió algo, no porque lo quiera. Entonces, ellos, bajo mi mirada, no son readaptables. Pero la cárcel tiene que tener una mirada distinta para ellos, no bajo la opción de tratamiento para el cambio, porque no van a cambiar. Pero sí un trato digno, como debe ser a todo ser humano privado de libertad. Sin perjuicio de ese pequeño grupo, yo sí creo que hay un grupo grande, aún tratándose de un hecho como el que describe, que es fuerte. Hemos tenido por ahí algunos que sí están en los programas y que sí van demostrando disciplina, perseverancia y que han descubierto un mundo que ellos no conocían. Que han descubierto que tenían algunas facultades que afuera jamás pensaron tenerlas. Tenemos ceramistas de alto nivel que ya están exponiendo, pero que jamás en su vida, siendo libres, hicieron una sola ceramista, ni una taza, ¿no? Que tampoco es fácil hacer una taza, ¿no? Pero nada hicieron, porque no descubrían que eran todo un potencial para el arte, para algunas manifestaciones, pero claro, lo que ocurre y que estoy seguro que ha visto en las cárceles centroamericanas, ¿no? Este autor de hechos crueles, pero en el INPE tenemos una mirada, ¿no? La rabia que sientes cuando ya estás detenido, la furia por tu propia condición, claro, nadie está diciendo que no eres responsable, eres responsable y tú te enfureces porque estás detenido. Mientras vivas con odio, no vas a cambiar. Tú tienes que reencontrarte a ti mismo dejando de odiar a los tuyos o a los que no te pertenecen culpando a otros de tu situación. El día que dejes el odio, eres libre dentro de la cárcel, libre para el cambio. Y el INPE te dice, acá hay una mano, ¿la tomas? O la muerdes o simplemente la dejas. Si tú la muerdes y me vulneras la seguridad del penal y te descubro, vamos a ser implacables. Y así lo venimos demostrando. No hay operativo, algún líder de organización en la que yo no esté a la cabeza con mi personal. Porque mi mensaje no es, vayan ustedes y hagan. No, es el INPE que te está diciendo, si tú haces eso, vas a pasarla muy mal. Y los llevamos lejos. Se alejan de su familia, de sus conocidos. Algunos terminan perdiéndola. No hay comunicación fácil donde van a estar. Pero no es porque el INPE lo haya buscado. Fue la conducta de ellos la que obliga al INPE a actuar. Pero a los otros, que sí están dispuestos, para ellos tenemos programas. Pero nos faltan sitio también. Nos faltan porque las cárceles no fueron construidas para el trabajo, para el estudio. Castro Castro, construida la década del 80, para terroristas. ¿Quién iba a pensar en trabajo en esa época?
No había trabajo, solo encierro, una hora de patio. Las leyes cambiaron. Un gran visionario, Hubert Lancier, inició los trabajos de cerámica en Castro Castro y ahora han dejado una escuela, porque ya muchos no están, pero hay toda una escuela de ceramistas que lidera Castro Castro a nivel nacional y ya tiene algunos que han salido en libertad y ya exponen afuera. Hay trabajos de Castro Castro que han sido expuestos en Europa. Y no estoy bromeando, tenemos ahí las fotos, podemos acreditar lo que estamos hablando. Pero lo que queremos decir es, ¿con estos programas será posible transformar vidas? Sí, con absoluta certeza, así dicen nuestras cifras. Y podemos demostrar caso por caso, con nombre, apellido y DNI, para que nadie dude de la veracidad de nuestras cifras. Comprobables, yo invito a quien desee verificar si lo que estamos hablando es cierto, porque no tenemos nada que maquillar. Así que los objetivos institucionales creo que se vienen cumpliendo, pero a pesar de las dificultades, ¿eh? A pesar de que tenemos limitaciones, Perú tiene un presupuesto 4 veces menor que Chile. ¿Por qué? Porque Chile tiene casi la mitad de la POPE, pero de la población penitenciaria, pero su presupuesto es el doble que Perú. Pero ¿sabe qué? Ellos han tenido 25 fugas el año pasado. Nosotros 7. En 3 actos de fuga. Ellos tienen mucho más muertos por violencia. Nosotros solo creo que 5 o 6. Ojalá que no haya ninguno. Ese es el objetivo, en la cárcel. No niego que hay actos de violencia. Por eso tenemos fallecidos. Pero si nos comparamos con nuestros vecinos, créanme que lideramos en trabajo, en estudio y ahora en música. En música no solo lideramos en Latinoamérica. Europa podrá tener cárceles para un interno, celdas con televisor, con internet, con barbecue, con jardín, porque así obligan sus estándares en Europa. Pero Europa no tiene orquestando. Perú sí. Y yo, gracias. Primero, sí, vamos terminando la entrevista. Yo, a través de usted, yo hago empresa hace 33 años, exporto, y artesanía y joyería, y yo he trabajado con cárceles productivas. Ah, mire. Le he comprado, conozco el tema, le he comprado Ayacucho, Los Bordados, y yo creceo y veo a algunos amigos empresarios que lo hacen. Y yo capaz le digo a los televidentes, yo tenía una grata experiencia trabajando con ellos, una disciplina, una organización, hacen empresa. Yo creo que tuve un pedido muy grande una vez, como de 60 mil cinturones bordados, y ellos estuvieron ahí metidos conmigo todo el día, con gente que... Íbamos, ¿los 60 mil? Hicimos con ustedes 20 mil. Mire. Pero me acuerdo que nos tuvimos todo el apoyo del INPE, claro, en Ayacucho, claro. Y yo, a través de usted, quiero agradecer realmente el hecho de que pude hacer empresa. Y como yo, hay varios empresarios que gracias a estos programas hemos podido hacer nuestros propios negocios con la colaboración de todos los reclusos que involucrados en este tema. Y yo creo que eso es lo positivo. He visitado Castro Castro, he visitado Lurigancho, y realmente la organización para hacer negocio, empresa, es impresionante. El taller de cerámica es tan bien organizado. Existen empresas que tienen su producción dentro de la cárcel. Y estoy hablando de empresas, que sociedades anónimas que están afuera, que mandan a su personal y los internos, ¿no?, están trabajando, tienen un horario de trabajo. Así es. ¿No? Y el encierro, el preencierro es a las 6 y el encierro a las 9. Si hay que trabajar porque el pedido no se ha cumplido, prolongamos el trabajo. Ya no es a las 9, sino a las 11, a las 12. Si tienen que quedarse a dormir en el taller, situación extrema, lo aprobamos. Solo un comentario. Hoy día hemos ganado los Juegos Panamericanos una vez más. Es una noticia de júbilo nacional realmente. ¿Pero por qué lo comento? Porque para los Juegos Panamericanos del 2017, 18, no, 19, ¿no? La cárcel elaboró 24.000 cuchimilcos de cerámica que los organizadores contrataron
como usted dice, a los internos. Ajá. Ellos diseñaron los cuchimilcos, cómo, qué modelo iban a hacer, que surfeando, que de cada deporte, porque han sido obsequiados a los voluntarios, han sido obsequiados a las autoridades que han venido. Fueron 24.000. Con la noticia de hoy, ya no estaremos nosotros el 2027, pero créame que vamos a dejar todo instalado para que esta vez no sea solo cerámica. Ojalá que mucho más, camisetas, uniformes, casacas, podemos elaborar diversos productos con calidad que nada tiene que envidiar afuera. Con una calidad impresionante. Gracias, Javier, por la visita. Creo que nos has ilustrado, nos has dado otro rostro del penal. Y, señores y señores, nos vemos la próxima semana y agradecer a Javier por esta tan ilustrativa entrevista. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, ingeniero.